Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Inicia Voces del Senado y hoy ya más contagiados que nunca de la alegría que trae para muchos habitantes del mundo la fiebre del fútbol. El Mundial de Rusia 2018. Y esta pregunta que le voy a hacer a mis compañeros, me imagino que seguro no los voy a conchar. ¿Cuándo inicia el Mundial? Pues Sandra, le cuento que para el fútbol, pocón, pocón. Es decir, me acaba de ponchar. Soy bueno más bien para el ciclismo, por aquello de ser de la tierrita, cuna de la libertad y del ciclismo, por supuesto. Pues para mí sí es un tema muy interesante. El Mundial empieza el 14 de junio y termina el 15 de julio. Ayer precisamente en el Estadio del Campín se le dio la despedida a los jugadores y al cuerpo técnico del profe José Pekerman, quienes nos representarán en esta cita mundialista. Para Colombia llegar a los octavos deberá ganar 3 partidos. El primero es el 19 de junio a las 7 de la mañana, muy tempranito, contra Japón. El segundo es el 24 de junio a la 1 de la tarde, a mediodía después de almuerzo o en el almuerzo. Y el tercer partido será el 28 de junio a las 9 de la mañana, también muy tempranito, contra Senegal. Muy bien, Maritza, se nota que el fútbol corre por sus venas. Bastante, bastante. Bueno, y con el ambiente futbolero entramos en materia en Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. Hoy en Voces del Senado continuamos con el ABC de las elecciones. Médicos residentes recibirán remuneración. Así lo aprobó el Congreso de la República. Luego de la audiencia pública, proyecto de reforma electoral del senador Carlos Alberto Baena del partido Mira llegará a primer debate en Comisión Primera de Senado. Aprobado en último debate la iniciativa que modifica la Ley 23 de 1982, que establece los derechos de autor y derechos conexos. Propuesta del senador liberal Luis Fernando Velasco para ampliar periodo de amnistía a remisos, que fue radicada en Secretaría General del Senado. Reforma al sistema de ciencia y tecnología, aprobada en primero y tercer debate en comisiones quintas conjuntas. Análisis del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, continuará su debate en comisiones primeras. Senado estudia proyecto de ley que permite definir reglas para convocatoria pública previa a la elección del Contralor General de la República. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Mañana los colombianos tenemos una cita con la democracia, cuando se abran las urnas a partir de las 8 de la mañana y que estas estarán dispuestas hasta las 4 de la tarde para elegir en primera vuelta a uno de los candidatos presidenciales que se han presentado en la contienda electoral. Sobre esta jornada nos amplía el tema el periodista Fabio Calleja Ramírez. Buenos días. Resulta de la mayor importancia para el futuro del país el proceso electoral de este domingo 27 de mayo. ¿Por qué? 1. Para estas elecciones hay un censo electoral de 36.025.318 ciudadanos habilitados para votar. 2. Según los estimativos, espera que acudan a las urnas cerca de 18 millones de colombianos que elegirán a uno de los 5 candidatos presidenciales. 3. El candidato ganador debe obtener la mitad más uno del total de votos válidos, o de lo contrario, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor votación el próximo domingo 17 de junio. 4. Los votos válidos son los depositados por cada uno de los candidatos inscritos más los votos en blanco. 5. No se incluyen dentro de los votos válidos los votos nulos ni las tarjetas no marcadas. 6. Se cataloga como delito electoral aquella conducta u omisión de una o varias personas que atenta contra la objetividad, transparencia, igualdad y libertad del sistema. 7.
Durante la jornada electoral no podrán usarse dentro del puesto de votación teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, salvo los medios de comunicación debidamente identificados. 8. La ley seca será decretada por los alcaldes a partir de las 6 de esta tarde hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. 9. Los ciudadanos o ciudadanas con discapacidad, avanzada edad o dolencias físicas que no puedan valerse por sí mismos podrán votar acompañados hasta el interior del cubículo de votación. Finalmente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, formuló un llamado a los colombianos para que mañana cumplan con este ejercicio democrático. Por supuesto que no nos pase como pasó en Venezuela, que la gente no salió a votar y eligieron a Maduro. Hay que salir a votar este domingo 27, temprano, antes que pueda llover en algunas capitales del país, pero requerimos la presencia masiva de todos los colombianos para escoger en primera vuelta a quienes irán a la segunda. Y uno de ellos será presidente de la República. De manera que cero abstención, los colombianos a ejercer ese derecho y ese deber legítimo de escoger a su primer mandatario. Voces del Senado. En cuarto debate fue aprobado el proyecto de ley del senador Jorge Iván Ospina, que permite reducir las matrículas de especializaciones en medicina y garantiza un salario para los médicos que se encuentran en residencia. El Congreso de la República le cumplió a los médicos del país al aprobar en su último debate el proyecto del senador Jorge Iván Ospina, el cual busca ofrecer garantías y condiciones dignas a los médicos en prácticas que cursan especializaciones. Según el médico y senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, con esta ley los estudiantes podrán recibir 3 salarios mínimos mensuales, además de vacaciones, prestaciones sociales y otros beneficios. Se acaba de aprobar en cuarto debate la ley de las residencias médicas. Es la ley que dignifica a todos aquellos médicos que están adelantando una especialización a partir de un contrato de formación. Eso significa que los médicos residentes en Colombia y a partir de la sanción presidencial de esta ley van a recibir 3 salarios mínimos, van a tener vacaciones, se les va a pagar la salud y adicionalmente se les va a otorgar los beneficios para que puedan educarse con calidad. El médico residente es un médico profesional que ya ha estudiado 6 años, ha hecho su servicio social obligatorio y se está especializando. Las especialidades en Colombia duran de 3 a 5 años y durante 3 a 5 años estos jóvenes para su primera especialización van a tener el beneficio de los pagos. También se otorga una responsabilidad al Estado colombiano de adelantar una política pública para la ampliación de las plazas y así tener mayor cantidad de especialistas. Y se solicita una reducción en las tarifas de lo que hoy cobran las universidades para forjar especialistas. Esta iniciativa entrará en vigencia una vez el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firme la respectiva sanción. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Modificaciones en la manera de efectuar los escrutinios, posibilidad de implementar el voto electrónico y simplificación de los formularios E14 serán propuestas estudiadas en el proyecto de reforma electoral del senador Carlos Alberto Baena, que luego de la audiencia pública esta semana llegará a primer debate en Comisión Primera de Senado. Informa sobre el tema Rodrigo Meléndez. Propuestas que van desde la conveniencia o no del voto electrónico, la reducción del periodo para llevar a cabo los escrutinios, modificación de las tarjetas electorales y que haya un solo formulario E14 y no 3, como hay en la actualidad, se escucharon en la audiencia pública convocada por el senador del Mira, Carlos Baena, autor del proyecto de ley de reforma del sistema electoral, que manifestó su satisfacción por la convocatoria que tuvo la audiencia. Pues que hay una necesidad muy grande del país de hacer la reforma electoral, todos coinciden en eso, que no tiene que ser una reforma electoral así tan complicada, sino con unos puntos elementales sencillos, que por ejemplo debemos tener un solo E14. Eso me pareció importantísimo, que no haya 13 E14 como hoy en día hay, sino uno solo. Que el tema del voto electrónico tenemos que revisarlo, no todo el mundo está muy convencido del voto electrónico, que pronto puede ser con un sistema mixto con lo que tenemos también, para que puedan verificar que lo que quedó en los computadores realmente sí fue lo que se registró, y que el sistema electoral sea mucho más simple.
simple, no tan complicado como hoy en día existe en Colombia. O sea, se ha venido avanzando, pero todavía nos falta, sobre todo con los sistemas de información, para poderles hacer un mayor seguimiento. El formulario E14, en el cual los jurados, en cuanto termina la jornada electoral, plasman los resultados del escrutinio de la mesa donde prestan su servicio, actualmente obliga a los jurados a llenar 3 ejemplares, uno para los denominados claveros, 2 para los delegados y 3 para transmitir los resultados. Como quiera que este proceso resulta engorroso, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Fernando García, pide que con una sola copia se puedan informar los resultados electorales y simplificar los escrutinios. No, el proceso no es eliminar el escrutinio, por supuesto, sino simplificar el escrutinio y simplificar la pirámide del escrutinio a partir de tener una serie de seguridades, y la primera es acabar con la multiplicidad de 14, es dejar un solo de 14 que se pueda digitalizar directamente en la mesa una vez concluye el escrutinio de mesa, y que lo pueda tener, por supuesto, los testigos, pueda subirse a la nube desde la misma mesa, y de otra parte a través de una transmisión que permite de manera aleatoria transmitir esa acta de mesa con un proceso de digitación posterior que cumpla la función del escrutinio. La razón de la simplificación es, entre otras cosas, porque es muy largo, involucra a demasiadas personas, y debido a su extensión corremos el riesgo, entre más largo es y más personas involucra, es mayor el margen de error que puede tener. Al simplificarlo, mi propuesta es cerrar la puerta para que puedan existir errores en el escrutinio. Ese escrutinio que dura meses, en su propuesta, ¿cuánto podría demorar? Una semana. ¿Así de fácil? Así de fácil. La misión de observación electoral MOE, a través de Camilo Mancera, de la división jurídica de esa organización, planteó unas recomendaciones relativas a la manera de simplificar el proceso y que haya más información sobre el manejo de los resultados electorales. Digamos, este proyecto hace referencia al tema de seguridad del material electoral de las distintas actas, y creo que se está avanzando enormemente en eso, pero queda pendiente una tarea, y es simplificar el proceso de todo el proceso de escrutinio, de conteo de votos. Por ejemplo, es importante también simplificar el hecho de que no hayan tantos intervinientes dentro del conteo de votos. Al haber menos personas, existe también un menor riesgo de que se manipule la votación. Pero eso también pasa porque se entregue información a todas las organizaciones políticas y de observación electoral sobre cómo se están manejando los datos de los resultados electorales, que se pueda hacer un control y una auditoría real de todos los partidos y de la observación electoral a los resultados y al software que está manejando este conteo de votos. Por su parte, María del Pilar Sáenz, de la Fundación Carisma, advirtió sobre la inconveniencia del voto electrónico, argumentando que este sistema haría vulnerables 3 garantías inherentes a la pureza del sufragio. Se requieren tener 3 garantías. La primera es que el voto sea secreto, y es supremamente importante porque si el voto no es secreto, se puede coercionar. Si alguien conoce los resultados de por quién voté yo, me puede juzgar, estigmatizar, o puede hacer que funcionen mal. Lo segundo es su integridad, que cada voto sea contabilizado tal como fue emitido, y la tercera es que se pueda confiar en él, que haya transparencia. Entonces, esas 3 cosas, si uno las mezcla con un sistema de voto electrónico, no funcionan muy bien. El voto electrónico tiene la gran ventaja de que lo está realizando una máquina, pero esa también es su gran perdición. Al ser un sistema que se puede controlar externamente y que se puede analizar en cada momento, segundo a segundo, qué es lo que está pasando con él, es muy fácil perder el secreto del voto, porque yo podría compaginar quiénes fueron las personas que minuto a minuto también se registraron en la mesa para votar, porque es el mismo sistema el que lleva esa identificación. Probablemente ese mismo sistema también me permita hacer la identificación biométrica, de la que también hablaron que debería hacerse sobre los ciudadanos. Entonces tendría la identificación del ciudadano plena, y en el momento en el que ese ciudadano identificado plenamente va a votar, pues podría hacer ese match entre cuál es el resultado de esa votación particular que se dio en ese momento y el resultado de la identificación de esta persona. El proyecto de ley de reforma al sistema electoral será llevado a la Comisión Primera la próxima semana para su primer debate. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascal
Ascasio Martínez, ser menor de 25 años, haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeetica@senado.gov.co. El Congreso en los últimos días fue visitado por varios autores y escritores que estaban pendientes de la iniciativa que modifica la ley 23 de 1982, la cual establece los derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué beneficios trae para ellos la ley Pepe Sánchez? Pedro Elías Vargas, usted tiene toda la información. La protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual en el estándar internacional. Hay una protección más extendida en el tiempo y por lo tanto hay también una serie de garantías que hacen que los autores, los artistas, la propiedad intelectual en general tenga menos vulnerabilidad, tenga una mayor protección jurídica, un mayor tiempo para la prescripción de esos mismos derechos, de tal manera que lo que quedan es mucho más protegidos de lo que están. Asimismo, Carolina Romero, directora general de Derechos de Autor, explica el contenido del artículo 35 en el que hubo objeción por parte de algunos escritores. Ese artículo lo que contiene es la posibilidad de realizar entidades recaudadoras para facilitar el pago de derechos de autor y derechos conexos en establecimientos abiertos al público. En este caso concreto ya existía una disposición en la ley 44 del 93 que ya daba esa posibilidad, solo que esa posibilidad estaba restringida al sector musical. Finalmente, al no coincidir el texto del artículo 35 que fue aprobado en Cámara con el del Senado, será conciliado por una comisión encargada de unificarlos. Para Voces del Senado informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Voces del Senado. Un proyecto del senador liberal Luis Fernando Velasco que propone extender el periodo de amnistía para remisos, el cual se vence este 4 de agosto, fue radicado en la Secretaría General del Senado. Rodrigo El Pana Meléndez con la información. Ampliar el periodo de amnistía para que los remisos en Colombia puedan definir su situación militar es la razón de ser del proyecto radicado por el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. En la ley de reclutamiento lideré una propuesta para que aquellas personas que no han resuelto su situación militar, la mayoría considerada remisos, pudieran acercarse a los distritos militares y con el pago de una muy baja cantidad de dinero sacaran su libertad militar, se les borraran las multas. Con el pago del 15% de un salario mínimo mensual vigente, hoy es más o menos 117 mil pesos. Senador, usted maneja cifras de cuántas personas se han podido beneficiar con esta amnistía. Ha tenido un resultado interesante, cerca de 470 mil colombianos ya han utilizado la amnistía que está pronta a terminarse. Otros no lo han podido hacer por problemas en el sistema, porque no está bien reglamentada, porque no es clara para algunos distritos militares y hay que ayudarle a esa gente a que lo pueda hacer, a cerca de 800 mil que faltan hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo es prorrogando esa amnistía, pero facilitándola, aclarándole, diciendo básicamente que toda persona de 24 años o más puede acercarse y sacar su libreta militar y será considerado algo así como remiso por el hecho de cumplir esos 24 años, de manera que lo que queremos es facilitar la posibilidad de que el ciudadano que no ha resuelto su situación militar y que tenga estas condiciones, lo resuelva con un mínimo pago. Esta ampliación se da como consecuencia de que el actual periodo de amnistía contemplado en la ley de reclutamiento vence este 4 de agosto. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Fue aprobado en primer y tercer debate la reforma al sistema de ciencia y tecnología, donde se busca un régimen especial para las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, para financiar los programas y proyectos de inversión con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema General de Regalías. Las comisiones quintas conjuntas dieron el aval para que se continúe su trámite en las plenarias de la corporación. Más información con Carolina Martínez.
El senador del Partido Centro Democrático, Ernesto Macías, manifestó su inconformidad con el manejo que se le dará a los recursos y la destinación de los mismos. Mire, se llevaron del Fondo de Ciencia y Tecnología 1.38 billones de pesos, con el argumento, decía el ministro aquel día y sacaba pecho y todos lo aplaudieron, de atender las vías terciarias, la red terciaria del país. Se ha aplicado o se ha ejecutado solamente el 0.1% de esos recursos, desde octubre del año pasado. Entonces, y a muchos departamentos no se les ha intervenido un solo kilómetro de vías terciarias, pero el que más ha recibido como 35 kilómetros de beneficios. Entonces, esto también ha sido un fracaso de este gobierno de Santos. Se llevan los recursos, los centralizan, se los quitan a ciencia y tecnología, no los invierten en las vías terciarias y yo no sé qué hacen con los recursos del gobierno. De otro lado, el senador liberal Guillermo García Realpe afirmó que la reforma a ciencia y tecnología permitiría impulsar las investigaciones. Los 1000 actores que hoy están inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Conciencia, pues de eso se trata, de que lo que se ejecute en materia de proyectos y acuerdos ciencia y tecnología sean mediante convocatorias públicas abiertas y competitivas, no solamente los que puedan participar sean los departamentos, que en muchas ocasiones no tienen experiencia en materia de ciencia y tecnología. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo pidió que esta reforma fuera archivada, ya que estas no solucionarían el problema del manejo de los recursos para ciencia y tecnología. La aplicación de la famosa ley de regalías ha sido un desastre, eso salió súper mal, ahí hay corrupción, despilfarro, incapacidad para gastar los recursos de todo bueno. Y dentro de eso, si algo está mal, es la parte de las regalías que debe ir a ciencia, porque eso se terminó convirtiendo en buena medida en una cosa del clientelismo y la politiquería. Los gobernadores tienen afanes distintos a los de la ciencia, entonces ellos se mueven en otra dirección. Está tan mal la cosa de ciencia en la ley de regalías que el gobierno presentó un proyecto para modificar la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que las modificaciones que se proponen no son suficientes. O sea, mis análisis dan, yo de esto algo entiendo, yo fui muchos años profesor en la Universidad Nacional de Colombia y converso sobre estos temas y no son suficientes. Va a seguir sucediendo que buena parte de esos recursos se van a gastar en afanes de los departamentos que no son estrictamente de ciencia. Es que la ciencia es un tema complejo. Es un tema complejo que si no se tramita con todo el cuidado, la plata se puede ir para otra cosa. Voces del Senado. Las comisiones primeras continúan el debate de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, mejor conocida como la JEP. Nuestro compañero Pedro Elías Vargas estuvo presente donde se desarrolla este trabajo. Adelante, compañero, con toda la información. Tras el retiro de los senadores de los partidos Centro Democrático y Partido Político Mira del recinto del Senado, donde se estaba debatiendo, se citó para el próximo lunes con el propósito de continuar el debate del proyecto de ley. Sobre el tema, el senador liberal Horacio Serpa Uribe dijo que todo hace parte de la democracia. Lo que ocurre frecuentemente en la discusión parlamentaria. En más, se explica si esta es la semana antecedente a las elecciones especiales. Por lo tanto, el Congreso está integrado por gente de la política, tiene obligaciones que cumplir en este aspecto, y eso es apenas natural. Pues seguimos el lunes a las 3 de la tarde, según la citación que ha hecho el señor presidente de la comisión. Por su parte, el senador José Obdulio Gaviria dijo que han llamado el proyecto como una provocación y que el bloque de constitucionalidad no es una norma legal, que es una figura doctrinaria. Es la ley que reglamentaría la JEP y que le daría también los procedimientos que ya de todas maneras la propia JEP se dio sin esperar a que el Congreso legislara. Nosotros hemos denominado este proyecto una provocación. Vienen en los principios rectores con dos fórmulas absolutamente inaceptables. La primera, la política de género como principio guía y de interpretación. Y segundo, el bloque de constitucionalidad. De constitucionalidad no es una norma legal ni constitucional, eso es una figura doctrinaria. Asimismo, el senador Carlos Baena, presidente del partido político Mira, dijo al respecto que no se pueden burlar de lo que se contempló inicialmente. Lo hemos hecho porque están burlándose de algo que se adoptó después del plebiscito. La gente en el plebiscito, la sociedad en general, ganó el no porque se quería que no se consagrara la ideología de género. Y aquí quieren volver a contemplar la ideología de género. Finalmente acordaron las comisiones primeras conjuntas por parte de la presidencia de las mismas que continuarán el estudio de la ley el próximo lunes 28 de mayo a las 3 de la tarde. Para Voces del Senado, informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Voces del Senado.
Bueno, mañana lamentablemente, amables oyentes, no los acompañaremos en Voces del Senado. ¿Por qué? Porque hemos cedido el espacio para llegar un especial de las elecciones. Radio Nacional de Colombia desde las 6 de la mañana está con todas las elecciones. Sandra, ¿tú qué recomendaciones tienes para mañana? Mari, primero hay que aclarar que existen diferencias entre las votaciones que se van a llevar a cabo este domingo con las que ya pasaron elecciones del Congreso. Por ejemplo, bueno, en la pasada se entregaron varios tarjetones, digamos que habían varias consultas diferentes también a la elección de los congresistas. En esta solo habrá un tarjetón en donde aparecen 7 candidatos, la casilla del voto en blanco y otros promotores. Ojo, usted debe marcar una sola casilla, si no el voto es anulado. Y si quiere votar por el voto en blanco, por supuesto que estará esa opción dentro de las casillas que se suman a los candidatos. Pedro, ¿alguna otra recomendación? Pues yo le diría que llegar tempranito, precisamente estar sobre las 8 en el lugar, en el puesto de votación donde usted tiene su cédula inscrita. Debe llevar claridad por quién va, a quién va a elegir mejor. Y por supuesto, votar a conciencia. Bueno, esta vez el tarjetón no tendrá número, solamente aparecerán las caras del presidente, del candidato que va a ser a presidente y a vicepresidente, junto con el logo del partido. Sandra, recordémosle a los oyentes cuáles son los candidatos para la contienda presidencial. Bueno, yo creo que bastante conocido por los colombianos. Ya ellos han promovido sus propuestas a través de las diferentes plataformas en las que pueden llegarle a los colombianos. Iniciamos contándoles que está Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón como el numeral Mejor Vargas Lleras. Es un movimiento que ya ha sido creado con el apoyo de Cambio Radical. Gustavo Petro y Ángela María Robledo, que es la Colombia Humana, que tiene el apoyo también de Maíz y Progresistas. Humberto de la Calle y Clara López del Partido Liberal. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez del Centro Democrático, Jorge Antonio Trujillo del Movimiento Todos Somos Colombia, también estará Sergio Fajardo y Claudia López de la Coalición Colombia con el apoyo del Partido Verde y el Polo Democrático. Recordemos que los dos candidatos con la mayor votación pues pasarán a segunda vuelta, a menos, ojo, este domingo podemos tener presidente, habrá también humo blanco en caso de que los colombianos voten el 50% más uno, es decir que más de la mitad y un voto, la mitad de las votaciones y un voto podrían elegir presidente. Y también hagamos la aclaración que la candidata Vivian Morales renunció a destiempo, entonces ya estaba su foto en el tarjetón, pero si la marcamos, ¿qué pasa, Mari? Pues el voto es nulo. Sandra, pero sí lo que no vamos a tener este domingo es votaciones por consulta para animales, para bajar el sueldo a los congresistas, votación para anticorrupción, nada de eso, solamente para elecciones presidenciales. Entonces hay que tener plena claridad en ese sentido. Solamente hay un tarjetón. No aparece nombre, hay que marcar por el candidato o los candidatos a presidencia y a vicepresidencia el candidato de su predilección. Los jurados de votación no podrán decir ni insinuar por quién votar. Y yo creo que la última recomendación y no menos importante es que a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el lunes, pues hay ley seca, así que no se pueden embriagar, el voto es a conciencia y los invitamos a que tengan un gran comportamiento y un gran ejemplo para el ejercicio de la democracia de este domingo. Sandra, es muy importante, nada de camiseta, nada de publicidad, nada de nada para estas elecciones. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finalizamos Voces del Senado. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es @senado.gov.co, utilizando el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, bajo la dirección del jefe de prensa, Eberto Amor Beltrán, coordinación de Maritza Pardo, edición de La Bonita, Laura Munevar. Estuvimos con ustedes, Sandra Pupo, Maritza Pardo Rojas y Pedro Elías Vargas Muñoz. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontramos el próximo fin de semana a través de las emisoras de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Feliz sábado para todos, buen viento y buena mar. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.